Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas tardes. Desde el terreno municipal, Andrés Cubelo Pollo de Tao. Les vamos a llevar una gran luchada, una luchada que corresponde pues, a la 38 edición del torneo Función La Caja de Canarias de categoría juvenil. Se va a celebrar la gran final, la finalísima, donde se van a disputar el título copero, el Clucha Unión Surtías Cabrera Medina y el Clucha San Bartolomé Graficame, dos equipos que buscarán, como decimos, el título copero. El Unión Surtía es el vigente campeón de la Liga Cabildo de Lanzarote, por lo tanto también a intentar rivalizar otro título del torneo Fundación La Caja de Canarias. Luchada que verán aquí, como cada semana, en Biosfera Televisión desde el año 2013 a pie de terrero. En las labores de los comentarios hemos elegido para esta gran final al amigo Isidro de León, que va a ser nuestro invitado y comentarista en el desarrollo de esta gran final. ¿Qué tal, Isidro? Buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes. Bueno, ya culminando lo que es la temporada 22-23, se celebra la final de juveniles entre el San Bartolomé y el Unión Surtía. Sí, un bonito enfrentamiento entre las categorías de juveniles. Siempre con los últimos tiempos nos damos cuenta porque el TIA siempre rema con un poquito de superioridad. El San Bartolomé le puede dar sustitos, siempre es previsible que cualquier equipo de los dos gane. Y yo creo que vamos a ver un bonito enfrentamiento regional, Pepe. Pues dos buenos clubes llegan a la final, han ido ganando luchas hasta el último momento y yo creo que se puede ver un bonito enfrentamiento sin dejar de caer que Cristo pues, está lesionado. Bueno, estamos hablando de los finales de juveniles. Y bueno, pensamos que va a ser una gran final, Isidro. Son chavales que van a luchar, van a dar espectáculos. Es evidente que el Unión Surtías en la parte alta tiene pues, a los hermanos Martín, Eliezé y José Manuel, también a Joel, en este caso a Jesús Afonso, pero bueno, San Bartolomé con Aida Falcón, con en este caso Olivier Rodríguez, el propio Alejandro Granado. Creo que vamos a ver un bonito espectáculo. Sí, yo los he visto a estos dos equipos enfrentarse y la verdad que son dos equipitos muy igualados y competitivos, siempre hablando de que la puntería del TIA es un poquito superior, pero que siempre cabe la sorpresa. Bien, gracias Isidro. Bueno, pues nosotros que adelante continuamos y si no encontramos protagonistas, entramos ya de lleno con la gran final de juveniles. Se enfrentan Clucha San Bartolomé Graficame, Clucha Unión Surtías Cabrera Medina. Bien, pues contamos con el presidente del Clucha San Bartolomé Graficame, Isaac Betancor. ¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes. Buenas tardes, Barrio. Bueno, supongo que ilusionado, tu equipo juvenil llega a la final del torneo copero, ya que bueno, el equipo senior no ha tenido suerte a lo largo de toda la temporada, pues no conseguían ni una sola victoria, pero bueno, supongo que a intentar de que los chavales se diviertan y si se puede conseguir el título bien y si no, pues bueno, para perder una final hay que llegar a ella, ¿no? Sí, tú lo has dicho, para estar en una final hay que llegar a ella, hemos llegado, la verdad que nos ha costado, pero bueno, por lo menos los juveniles lo están dando una alegría y nada, la verdad que va a compensar el mal sabor de boca que nos ha dado los seniors y nada, vamos a ver si tenemos suerte y si no, pues felicitar al tío. He visto la alineación donde no he visto al entrenador, o sea, a Rubén Bonilla el Piojo. ¿Sigue sancionado el Piojo? Sí, la verdad que sigue sancionado. La verdad que tanto él como Guaire pues le han metido un castigo. La verdad que no justifico ciertas acciones, aunque sean componentes de mi equipo y también, aunque no sean componentes tampoco de mi equipo, yo creo que esas cosas no se deben de ver en los terrenos de lucha. Sí es verdad que es un poquito pues molesto con el tema de las resoluciones y de cómo se ha llevado esto, ¿sabes? Porque uno también es nuevo en esto y no se entera mucho cómo los pasos que hay que dar y respecto a al mandador, el tema de que el árbitro pues hace un anexo en la trasera del acta en la cual a mí nunca se me facilitó. Y pone unas palabras que pone en boca de Rubén, que Rubén me jura que él no las ha dicho, entonces no lo hemos podido defender y ahí está la federación que sabe y se dio cuenta de que cometieron un pequeño error en no haberme facilitado el acta para ver lo que si podíamos tener a lo mejor pues posibilidades de defendernos en algo y nada, se ha cogido y se han sancionado pues por lo de Rubén Bonilla. Ahí hay que acatar. Lo de Guaire, lo que dije antes, yo creo que las malas formas y no se pueden permitir y la verdad que los insultos y gritar a un árbitro sobra, no solo ya en juveniles, en senior y en todas las categorías. Bueno, quizás el futuro del San Bartolomé
de cara a la temporada 23-24? Ahí estamos trabajando, a ver si podemos hacer algo, y si no, pues... ¿Va a continuar Isabel Betancourt a la frente del equipo? ¿O del club, mejor dicho? Posiblemente que sí. Hemos tenido conversaciones anteriormente en la cual te dije que estaba un poquito desmotivado y sin ganas, pero hemos estado ahí hablando y tal, y la verdad que hay pues un par de chicos que se quieren sumar, a ver si me acompañan después ya en el Mojo con Moreno, porque esto no es ahora estamos terminando, sino cuando comencemos ahí ya hay que darle caña, y esperemos que no se bajen del barco. Bueno, yo te animo a que sigas, Isaac. El Club de San Bartolomé es un club histórico y bueno, es necesario que sigas compitiendo, y bueno, contigo y con los compañeros que te van a acompañar, seguro que intentarás hacer un buen equipo para competir y sobre todo cuidar la cantera, que San Bartolomé tiene una buena base. Sí, la verdad que sí, la verdad que estoy muy contento con los chiquillos. Este año en cadetes y en juveniles hemos estado ahí. Sí, es verdad que hay equipos como el Tado que han trabajado muy bien. Tenemos que intentar fijarnos de ellos, que son, y sobre todo también como el New Sur Jaisa, que están trabajando muy bien la cantera, y copiarnos algo bueno de ellos, a ver si podemos coger y captar más chiquillos. Gracias, Isaac, suerte, y nos seguimos viendo por los terreros. Pues nada, Barrio, muchas gracias a ti. Aquí estoy hasta cuando usted quiera, pues ya sabes dónde estoy. Gracias, Puntal. La palabra de Isaac Betancourt, presidente del Club de San Bartolomé, Graficame. Ahora sí que sí, nos vamos rápido y veloces, estamos sin tiempo, hasta nuestra mesa de trabajo. Le vamos a llevar la gran final de la 38 edición Torneo de Función de la Caja de Canarias de categoría juvenil. Se enfrentan Club de San Bartolomé, Graficame, Club de Luis Urtías, Cabrera, Medina. No se la pierdan. Ya vemos entrando al terrero al Club de San Bartolomé, Graficame, capitaneado por Argonei Morales. El San Bartolomé Graficame, que actúa como equipo local. A continuación lo hará el Club Unión Surtías, donde repetimos que vamos a transmitir la gran final de la categoría juvenil de la 38 edición Torneo Fundación La Caja de Canarias. En unos momentos hará entrada al terrero el Club Unión Surtías. En este momento hace entrada al terreno el Club Unión Surtías, donde buscarán el título del torneo copero en esta recta final de luchada. Amigo Isidro, creo que dos equipitos que van a dar espectáculo, como hemos comentado en la presentación, y veremos quién se lleva en este caso el título. Sí, la verdad que van a ser dos equipos y una luchita competida, aunque veo que el Tías hoy viene con mucha gente pequeña, muchos niños pequeños. Ellos tienen un equipito un poquito más grande, pero hoy vienen niños un poco más pequeños. Bien, pues damos la formación de ambos conjuntos. Ahora por el Club Unión Surtías, José Manuel Martín, Camellita, Elise Martín, Jesús Afonso, Joel Perdomo, Ismael Lodi, Yacín Vargas, Adrián Jorge, Junior Sánchez, Gabriel Álvarez, Iker García, Araya Alonso, Nausé Alonso, comandador Francisco Aiza Piraña, Vergarán por el equipo local, el Club de San Bartolomé, Aidan Falcón, Argonay Morales, Diego Rodríguez, Julen Martínez, Benchay García, Óscar Fernández, Joel Hernández, Alejandro Granados, José Manuel Cabrera, Héctor Rodríguez, Tristán Corujo, Eduardo Pereira. Árbitro principal de la contienda, José Antonio Elvira, auxiliado por Francisco Hernández, árbitros del Comité Insular de Lanzarote. En unos segundos dará comienzo esta gran final. Bien, pues va a comenzar la gran final. En el terreno vemos a Eduardo Pereira ante Iker García. Luchadores de base están intentando llevarse la arena, como no puede ser de otra manera. Ahí lo intenta el luchador del Tía, se va al muslo, intenta garabato el luchador de San Bartolomé. Se resiste y es Eduardo Pereira quien vence en la primera a Iker García. Muy bonita ganada disputada entre estos dos niños, muy bonita ganada. Creo que es el de San Bartolomé, si no me equivoco, que es Óscar Fernández.
No, Héctor Rodríguez, por el San Bartolomé. Alari Alonso lo hace por el Tía, evidentemente superior al luchador de San Bartolomé. Categoría muy inferior, muy pequeñito, claro. Sí, hay bastante diferencia. Pues la tercera silla por el Cuya San Bartolomé, este hombre sí que, este chito sí que es Oscar Fernández. Para hacer de frente por el Lucha Unión Surtidas, Javier Álvarez. Ya completamos las tres sillas, amigo Isidro, de este inicio de final de juveniles. Este es un niño pequeño, el del Tías, que es valiente. No tiene miedo a los chiquitos grandes y se enfrenta bien. El chico San Bartolomé tiene un poquito más de condiciones, pero tiene delante chiquito que no se deja caer, que es combativo y no se lo va a poner nada fácil. Bien, pues ya fueron amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Oscar es un hombre, un chaval más fuerte, evidentemente, más corpulento, lucha cruzado arriba. Pero ahí lo intenta a burra izquierda, muy lejos. Pero el detenido es muy valiente, ¿eh? Sabe luchar, tiene una posición bajita. Bueno, pues se impone con su poder el luchador del San Bartolomé. Agarrada favorable a Óscar Fernández. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento, con la primera a favor, Eduardo Pereira ante Iker García. Dos chiquitos de formas de luchar muy parecidas. Los dos son buenos luchadores. En las categorías bases son niños porque que hacen buenas luchas, que tiran. La verdad que son niños, dos niños buenos en base. Bueno, San Bartolomé que no saca a mandador en este caso, está sancionado Rubén Bonilla. Está por fuera las gradas ya, indicando. Espectacular, precioso, impresionante, amigo precioso. Mío. Fantástico, sensacional. Sí. Esta agarrada ejecutada por el luchador del San Bartolomé. A intento de toque para atrás, luchador del Tías, como no, atraviesa o pardelera. Qué bonita, te digo que son dos niños de luchar, de espectáculo. Son dos niños que luchan muy bien. El árbitro está consultando. Está consultando el árbitro y la agarrada se la ubica el luchador de San Bartolomé. Increíble la agarrada que verán a continuación en la repetición. Espectacular el luchador de San Bartolomé, Eduardo Pereira. Punto para el San Bartolomé, marcador 1 San Bartolomé, 0 Unión Surtida. Segunda agarrada con la primera a favor, Héctor Rodríguez ante Araya Alonso. El niño agarra con los piecitos juntos. Sí, sí. Son niños pequeños. Es un niño pequeño. A veces pues no tenemos niños para completar los equipos juveniles y por niños pues con categorías inferiores. Bueno, pues impone nuevamente Héctor Rodríguez, marcador San Bartolomé 2, Unión Surtidas 0. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento, entre Óscar Fernández con la primera a favor ante Gabriel Álvarez. Podría colocar el 3-0 el luchador de San Bartolomé. Seguramente, pues hay una diferencia de edad, aunque el niño de Tía lo hace bien con los niños de su categoría, pero claro, tiene enfrente un chico de San Bartolomé que es un chico grande, unas buenas condiciones y entonces pues no se lo pone fácil. Bien, pues ahí están ya compitiendo este segundo enfrentamiento. Recordamos, en el terror vemos a Óscar Fernández, que viste con cachón blanco, camisa blanca con franjas rojas, ante el luchador del Unión Surtidas, Gabriel Álvarez, que viste con cachón negro, camisa blanca con franjas rojas. Son los colores de los equipos que compiten por un título, el título de 38 edición Torneo Fundación La Caja de Canarias de categoría juvenil. Un torneo y una competición que ha estado buena, Pepe. Ha estado muy bien. Al final llegan estos dos equipos, parece que reúne más condiciones y su puntalía es la mejor y están aquí. Bueno, fueron amonestados por pasividad. El chavalito de Tías debe intentarlo. Es evidente que sí. Se enfrenta a un luchador superior en condiciones físicas. Sí, se lo pone muy difícil. El luchador de San Bartolomé se parece que un poquito más pasivo. El del Tía, por mucho que lo intente, pues se le hace muy grande el de San Bartolomé. Bueno, pues se impone nuevamente Óscar Fernández con su poderío. Entra con un cango izquierdo. Tal vez utiliza más la fuerza que la maña y sí. Consigue el punto 3 para su equipo. San Bartolomé 3, Unión Surtidas 0.
Continúa por el Curucha San Bartolomé Eduardo Pereira. El Luis Urtiel lo hace, creo que con Nausé Alonso, si no me equivoco. Creo que hermano de Aray Alonso, Nausé Alonso. Son chavalitos que hace, bueno, hace poquito. Toque para atrás de... Pero este chiquito San Bartolomé Eduardo tiene Pereira. Muchas tablas, es bueno. Tiene unas buenas condiciones. Hace varias luchas, el niño de la pardelera de antes. Lucha bien. Bien, pues continúa en brega por Cruz San Bartolomé, Héctor Rodríguez. El Unión Surtía lo hace con Junior Sánchez. Aquí ya sí que es un luchadorcito de más sí, nivel. Sí, sí, que ya este chiquito lucha bien. No se lo va a poner fácil de San Bartolomé. Aquí vamos a ver una lucha bonita entre dos chicos de similar condición y categoría. Pero se va a ver una lucha bonita. Este de Díaz ya lucha bien, el de San Bartolomé que tiene frente también. Bien, pues de momento contemplativo, pequeños amagos, pero sin entrar con una maña efectiva, ahí lo entiende, ahora luchador entiende. Está... San Bartolomé es un cuco, se suelta con el pantalón cuando le va a tocar por dentro. Son luchadores ya que tienen su veteranía ya. No, bueno, pero seguro que se tira. Recordamos que el colegiado del encuentro, José Antonio Elvira, auxiliado por Francisco Hernández. Colegiado del Comité Insular de Lanzarote. Hay ya varios colegiados nuevos, amigo Isidro. Ya salió ya. Se están arbitrando la base. Sí. También hay dos mujeres en este caso. Sí. Bueno, dos, no, tres. Tres. Está sí, la mujer de Isaac, Naira. La hija de Carmelo. Kaeli y Karima. Son Karima, las tres. Sí. Las tres mujeres que bueno, que se inician en el arbitraje, que también es importante, ¿no? La mujer no solo bien compitiendo en lucha, en directiva y también en arbitraje. Pues con toque para atrás se impone Héctor Rodríguez. Me gusta el chavalito este, un chavalito sí, de San Bartolomé sí, que pone ganas. Sí, el luchadorcito, aunque el del Díaz también no es malo, es un luchadorcito que viene de lucha. Al final aquí ha ganado el de San Bartolomé y esto es el futuro. Este es el futuro. Pues se impuso en la primera Héctor Rodríguez. Continúa en brega por el Culucha San Bartolomé, Oscar Fernández. El Culucha Unisurtial lo hace con Ismael Lobby. Vemos al luchador del Tías con las manos detrás. Muy tranquilo, muy sereno. Es un chico que empezó hace poquito, pero está haciendo cositas. Sí. Tiene posición, se mueve bien, sí, sorprende, pero empezó a hacer muy poco, pero lo bueno, hace medianamente bien. Aquí sí que las condiciones físicas son similares sí, de los dos luchadores. Y vemos animando al público y luchadores también, como no, a estos futuros luchadores que van a surtir los equipos superiores. Sí, y qué importante, paso, amigo mío, es la cantera, la base. Vos, sin base no somos nada, Pierre. Estos son los cimientos del futuro para que la lucha pues siga estando en el estatus y en el lugar que debe estar, aunque echaremos de menos más esfuerzo a través de las instituciones públicas y de todo el mundo para que la lucha esté lo más alto posible. No lo está, pero bueno, peleamos. Bien, pues fueron amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Intenta perder al luchador Ismael Lodi, donde se defendió Oscar Fernández. El luchador del Tía le busca más. Está siempre buscándolo, intentando con la manita a la espalda, garabato. De San Bartolomé es un poquito más estático. Bueno, está, la verdad que ahí suelta la intenta sacón, pero un sacón muy... Una maña rara está haciendo, sacando una mano al revés, a la altura del hombro contrario. Intenta media cadera y ahora con toque para atrás. Se entregó el que decía y con toque para atrás contra a Oscar Fernández. Se consigue la primera a favor. Se lo puso fácil. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor, Eduardo Pereira, San Bartolomé, Nausé Alonso lo hace por exclusión y Surtía. Eduardo Pereira que ha derribado a un rival. Ahí está intentando descontrolar. Ahí como toca por dentro. Ahora toca por fuera. Consigue sí, la segunda fuera de brega. Bien, ¿eh?
el luchador del Tía, marcador San Bartolomé 4, Tía 0. Bueno, pues piden silla ahí el San Bartolomé. Va a salir uno de los destacados, el ISE, al estar marcado el 4-0. Sí, puede salir ya, claro. Pues segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el cuyo San Bartolomé Héctor Rodríguez ante Bruno Junior Sánchez. Junior que intentará empatar la brega para verse en un posible tercer enfrentamiento. Sí, el niño del Tía se mueve bien, es un luchadorcito, pero claro, tiene delante a otro chico de San Bartolomé. San Bartolomé tiene un grupito de niños aquí, que es lo que hay que conservar, que luchan bien, que se mueven bien. Y un equipito con tamaño y condiciones buenas. Y aquí hay dos chiquitos que saben luchar bien. Pues los luchadores del... Pues nuevamente se pone Héctor... al luchador del niño Surtías. Bueno, el luchador de un Surtía, un chavalito de media cola, que quería decirte que los luchadores de San Bartolomé se han impuesto en todas las agarradas a los luchadores del Tía. Sí. Cinco agarradas, cinco enfrentamientos. 10 luchas. Con 10, efectivamente, 10 luchas. Sí. Así. Pues 5-0 favorable al San Bartolomé, donde ya el Tía pone, en este caso, a Joel Perdomo, a Eliezer Martín, para intentar recortar diferencias en el marcador. A continuación vamos a ver el segundo enfrentamiento de Óscar Fernández ante Ismael Lodi. Ahí están ya los luchadores dirigiéndose al centro del terreno, donde veremos si Ismael consigue el empate ante Óscar. Sí, vamos a ver si tiene que arriesgar un poquito. Yo creo que debería luchar un poquito más bajo e intentar un muslito o algo así. Es fuertillo, pero muy cruzado en la parte alta. Desde ahí, metiendo la cabeza, pues no lo tiene fácil. Porque delante tiene un chico que, aunque parece que no es fuertillo, no está hecho de la lucha todavía, pues tiene unas muy buenas condiciones. Un hombre grande y fuerte, y le está costando muchísimo entrarle. Pues entonces toco para atrás el luchador del Unión Surtías. Sí, pero muy parado, para mí desde una posición muy parada. Entonces un chico que es más alto que él, pues se lo pone muy difícil. Bueno, fueron amonestados por pasividad. Debe intentarlo el luchador del Tías. Sí, porque con una lucha en contra, pues con esta eliminada, pues quedaría fuera de brega. Tiene que intentarlo, tiene que buscar al luchador de San Bartolomé. Están un poquito estático, no se ven la manera de tirarse. Amonestado nuevamente por pasividad, dos en la misma agarrada. Y bueno, la tercera en el cómputo general, que con otra falta más quedaría eliminado el del Tía. Pues tendrá que luchar, amigo, porque... Sí, tiene que darlo todo. Lo que pasa es que a veces estos chicos con la juventud pues no saben bien lo que van aprendiendo con el tiempo. La tercera, queda eliminado el luchador del Tía. Pues al tener una lucha en contra, que ha eliminado el luchador del Tía, Ismael Lodi. Por lo tanto, punto para el San Bartolomé. Marcador 6-0, favorable al equipo batatero, donde ya vemos en el terreno a uno de los destacados del Unión Surtía, Eliezer Martín, que bueno, no tendrá problemas ante Eduardo Pereira. No debe tener problemas. Y este chico pues tiene que ser los luchadores buenos de la alta de San Bartolomé, pues para poder hacerle daño. Bien, pues ahí está el enfrentamiento con Tía Brega por el San Bartolomé, Eduardo Pereira. El Unión Surtía lo hace con Eliezer Martín. Con levantada y cadera se impone, evidentemente, muy superior el luchador del Tía. Muy superior aquí. Pero lo ha hecho bien, ¿eh? Ha ido amagado como te toca por dentro, ha trancado bien el muslito y ha levantado. Muy buena lucha. Podemos en el terreno José Manuel Martín, el luchador de San Bartolomé, que será el rival de Joel Perdomo, otro luchador importante del Tía, a pesar de ser cadete. Sí, uno de los hombres de la puntalía del Tía. Sí, está haciendo los últimos tiempos, está luchando bien. La verdad que está luchando bien, arrastró una lesión un tiempito, espero que ya esté bien. Y es un chiquito que hay que contar con él, aunque el luchadorcito de San Bartolomé es un chico que también que es bueno. Que tiene una buena posición,
Okay, hay que tirarlo, hay que tirar al chico este de San Bartolomé. Bueno, José Manuel Martín, toque para atrás. Perdón, José Manuel Cabrera, toque para atrás de Joel Perdomo. Se impone a José Manuel Cabrera. José Cabrera es el hijo del amigo Toño Cabrera. Sí, sí. Árbitro, es luchador y árbitro que, bueno, aún está el hombre en recuperación. Esperamos verlo de pronto en los terrenos. Toño Cabrera apuntaba muchas mañas en el arbitraje. Sí, hacía buenos arbitrajes, sí, señor. Bien, pues dos, en este caso, nuevos luchadores. Creo que Benchay García por parte del Club Lucha San Bartolomé. El luchador de la Unión Surtida, creo que ya sin Varga. Me atrevo a decirlo a mi Isidro. Evidentemente, nosotros pues no conocemos tampoco a todos los luchadores de base. Yo quiero ser sincero, yo debería conocer todos sus nombres, pero yo soy muy malo a la hora de los nombres, me cuesta un poquito. Bueno, yo son me, niños que conozco yo me todos, atreví, espero sí, no haberme equivocado. Pero sí, este niño es también bueno, malo de tirar, una buena posición. Se podría ver una luchita buena entre todos los niños si fuesen a luchar. Son dos niños que son habilidosos. Y eso. Lo que pasa es que claro, la final, aunque parezca que no les pesa un poquito. El intentar siempre aportar y tirar a uno para ellos es un montón de importante. Y eso a veces hace porque no luchen lo que debiera. Porque estos dos niños luchan bien. Bien, pues ahí lo están intentando. Estamos viendo una agarrada bastante parejita. Sí. Un poquito espectáculo, está un poquito frenada la cosa, pero esperemos no, que... Vemos a mi Isidro en la puerta de entrada a una ambulancia, a media cadera de Yacín Vargas, que se impone la primera. Muy bonita la nada. A Benchay García. Muy decía bonita. Que la ambulancia es importantísimo, que va a estar presente en esta luchada. Sí, muy importante no, importantísimo, Pepe. Hemos tenido los últimos tiempos pequeñas lesiones y los luchadores han tenido que estar esperando botados en el suelo y eso no está bien. Bien, pues segunda agarrada con la primera a favor, el ECR ante Eduardo Pereira, con cadera se pone el luchador del Tías, quien consigue el primer punto para su equipo. San Bartolomé, Gráfica M6, Unión Surtías, Cadera de Medina 1. Cuando a continuación lo vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor de Joel Perdomo ante José Manuel Cabrera. Esto no para, esto es una lucha de juveniles, una lucha rápida, aunque San Bartolomé saca una ventaja importante. Estas luchitas no son de durar mucho. Y estamos viendo una luchita con ventaja de San Bartolomé, pero rapidita y bien. Bien, pues ahí está el segundo enfrentamiento, como habíamos comentado. Joel Perdomo con la primera a favor a Unión Surtías, José Cabrera, con lucha San Bartolomé. Luchada que le estamos llevando desde el terreno municipal, Andrés Cubelo Pollo de Estado. Garabato de José, que intenta controlar Joel Perdomo. Muy bonito ataque de San Bartolomé, Garabatito, luego intenta contraer con la manita de la espalda, de media culón hacia adelante, pero el chiquito este de Tía es un chico fuerte, tiene unas buenas condiciones y maneja bien, pero el luchador de San Bartolomé es buen chico, entregadito, fuerte. Un buen luchador y sí. Bueno, de momento está haciendo frente a un luchador superior en condiciones físicas. Sí. No en la técnica, porque bueno, José es un chaval técnico, toque sí. Para atrás, bueno. Ahora sí. Intentó atravesar y si lo puede... Intentó la parderera, la atravesada, sí. Pero lo tenía bien cogido de toque para atrás. Pues claro, se impone... Ahí, los dos son buenos luchadores y el luchador del Tía por condiciones físicas pues más difícil de mover. Pero se muy impuso ganador. Nuevamente Joel Perdomo, marcador 6-2 favorable al San Bartolomé. Donde, bueno, lo intentó José Cabrera y fue superior el luchador del Tía. Bien, pues el segundo enfrentamiento con la primera a favor de Yacín Vargas ante Benchay García. Acertamos, amigo Isidro. Sí. Bueno, pues ahí están compitiendo este segundo enfrentamiento donde pues el luchador de San Bartolomé, Benchay García, e intentará buscar el empate a luchas para verse en un posible tercer enfrentamiento. Sí, antes fue una lucha bonita la que le dio el del Tía y el de San Bartolomé pues a jugársela. Pues tiene minuto y medio para intentar pues tirar al luchador del Tía para empatar la brega, sino que había eliminado. Yo espero que lo vaya a intentar. Amonestados ambos luchadores por pasar a la brega. El futuro Isidro de León, el amigo Isidro, va a continuar en el tinajo la temporada 23-24. Sí, mi idea es estar ahí, uno y siempre pensando que parece que es el último, pero bueno, siempre me
a ganar el cambio. Creo que el amigo Rubén Sigú va a dejar el equipo. Creo que hay cambios. Yo todavía no estoy ni bien enterado. Sé que va a haber cambios ahí, pero no sé exactamente quiénes van a ser los próximos regidores del Tinajo. Ya estaré ahí seguramente. Yo estaré ahí apostando por la lucha, por lo nuestro, sin ningún problema. Sí, con los chavalitos, con los garaganteros que hemos hablado, que es lo sí, importante. A mí es importante. Yo no miro para los lados, sino hago mi trabajo todo lo mejor que puedo. Muchos años también ahí con los niños, ¿eh? Ya llevo ya aproximadamente 14 años, creo. Aunque tu equipo sí, de tu vida es San Bartolomé. Sí, pero... pero bueno, te debo unos colores. Pasó y ahora me debo unos colores. Siempre San Bartolomé lo llevo. Pero siempre lo llevas en el corazón. Siempre, siempre, siempre. Y luego pues estoy en el Tinajo. Estoy contento de estar allí trabajando y es lo que espero que me dejen. Bien, continúa en brega por el Cuyo en sus días, Eliezer Martín. El Club Lucha San Bartolomé, creo que el luchador es San Bartolomé, si no me equivoco, amigo Joel Hernández, si no me equivoco, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que es el chiquito este, ya estaba en silla antes. Bien, pues uno de los hombres importantes de San Bartolomé, ya lo vemos en el terreno, Argonés y Morales. El rival de Joel Perdomo, que continúa en brega por el Club Lucha Unión Surtida. Aquí vamos a ver una bonita agarrada, amigo Isidro. Sí, yo creo que los dos son buenos luchadores, físicamente son muy parecidos y se puede ver un bonito enfrentamiento aquí ya. Estos son luchadores que deciden, ¿eh? Estos son luchadorcitos que ya van decidiendo la lucha, que todavía está 6-3. Pero como el tío tuvo que ir sacando ya la puntalía juvenil, pues el San Bartolomé, que tiene más liberado, más chicos, pues está sacando estos luchadores, que ahí ya nos vamos jugando la lucha. Bien, pues ahí está el enfrentamiento. Argonés y Morales, San Bartolomé, Joel Perdomo, que lo hace por el Club Lucha Unión Surtida, continuando en brega, tras derribar a José Cabrera. De momento, pues estudiándose ambos luchadores, ninguno se decide a atacar y si no atacan, pues sí, amonestados por pasividad. Ya tienen la primera amonestación y el luchador de San Bartolomé se va a la zurda. Me imagino que Charles Contreras viene ahí, está intentando partir el luchador del Tijas adelante. Ahí lo tiene dominado el luchador de San Bartolomé y a la arena. A punto estuvo también de caer con él, sí, pero se aguantó y con media cadera a los zurdos. Sí. Da en tierra con Joel Perdomo, se ubica la primera, favor. Muy bonita ganada, sí señor. Yo no soy mi amigo de los zurdos, pero siempre y cuando se luche, se vaya a luchar, también hay luchas espectaculares por ese lado. Continúa en brega por el Cruz, no surtía, ya sin Vargas, el San Bartolomé lo hace con Diego Rodríguez. Diego Rodríguez, que fue el hombre que dio el pase a la final a su equipo, tras llevar la arena con el patalucha a Martín García, el puntal juvenil del Unión Suriais. También me gusta ese llevar luchando, es un buen luchador, Diego. Sí, el San Bartolomé tiene varios chiquitos ahí, pues que reúne condiciones y pueden hacer cosas importantes. Bien, pues ahí un ya compiten. Grandes, lucha suertito, bien. Compiten en este primer enfrentamiento Yacín Vargas, Unión Surtías, Diego Rodríguez, Club de Lucha San Bartolomé. Bueno, se están estudiando, viendo venir. La menita del luchador San Bartolomé parece que la veo un poquito, un poco arriba, metidita de aquello. Veo una amonestación ahí. Pero son luchadores que se están estudiando, esperando a ver. El del tía lo veo un poquito más. Bonita partenera. Fueron amonestados por pasividad. Porque no fue totalmente limpia, pero lo tiró bien. Y se impone Diego Rodríguez. Hay una atravesada más bien. Vamos, atravesada, sí, partenera. Atravesada, pero al no tener la mano de boca a la espalda bien, casi se va debajo él. Pero estuvo bonita. Segunda agarrada con la primera a favor, L.C. Martín ante Joel Hernández. L.C. que tampoco tiene problemas con cadera, levantada y cadera en tierra con Joel. Y consigue el punto 4 para su equipo. Marcador San Bartolomé 6, Unión Surtías 4. Sí, se va igualando el marcador poquito a poco. Cuando salen los chiquitos estos buenos del Tía, el marcador se va igualando, pero en este enfrentamiento, como dije antes, hay bastante juego ya. Estos son los chiquitos buenos, tanto de un equipo como el otro. Pues vemos en el centro del terreno a Argonés y Morales, que espera por Joel Perdomo.
La primera agarrada fue favorable al luchador de San Bartolomé. En una agarrada muy competida. Competí, bonita, aquí si se van a luchar ahora tiene que tomar la iniciativa el luchador del TIA, que es el que se juega el poder continuar, hay que intentar lucha. Pues ahí está el segundo enfrentamiento con la primera a favor, Argonay Morales, San Bartolomé, Joel Perdomo, Unión Surtías. De momento domina esta luchada el club lucha San Bartolomé 6-4. Pero aún queda mucha lucha por delante. Y de momento pues incertidumbre en saber quién se lleva el título de la 38 edición Torneo Función La Caja de Canarias de categoría juvenil. Pues nada, ya han pegado, vamos a ver, el luchador del TIA está intentando tomar la iniciativa, que le toca a él porque tiene una lucha en contra, y vamos a ver cómo transcurre la lucha. Pues Joel, que lo va a buscar, ahí lo intenta, pero muy bien posicionado con la mano en la espalda, ahí amarradito abajo Argonay. Posición de defensa, Pepe, trancadito, hombro con hombro, la cabecita poco al límite, pero bien, desde esa posición el luchador del pie tiene que trabajar bastante para poder sacarlo ahí, o si el árbitro ve amonestaciones, pero para eso tiene que el luchador del pie buscar lucha. Bueno, pues, fueron amonestados por pasividad. Ahí lo intenta Joel. Y cómo contrea. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Este salto para atrás. Ahí cómo se gira, amigo. Con la mano a la espalda. Bonita. Pues trae hacia adelante a Joel. Y lo lleva a la arena. Le va muy loco corriendo detrás de él. Punto importante para el San Bartolomé. Sí. El Díaz pierde un hombre. Los buenos. De los que hace como Joel, perdón, muy importante, como no, como todos los luchadores, pero de la puntería del Unión Surtía. Aunque a ti está bien, le quedan luchadores por los cuales hay que pasar, que son luchadores buenos, pero este que cae es un luchador bueno. Pues a continuación la segunda agarrada con la primera a favor de Diego Rodríguez ante Yacín Vargas. Otro bonito enfrentamiento. El luchadorcito este de San Bartolomé es bueno. Ahí está el segundo enfrentamiento, intentaba atravesar, toque para atrás, combina. Diego Rodríguez impone su superioridad y coloca el punto 8 para su equipo. San Bartolomé 8, Unión Surtías 4. Ahora sale Jesús. Vemos en el terreno que reaparece por el San Bartolomé Héctor Rodríguez, le hace frente por el club Unión Surtías, Jesús Afonso. Toque para atrás de Jesús Afonso. Por la vía rápida. Está en tierra con Héctor y se adjudica la primera a favor. Bien, pues continúa en brega por Escrucha San Bartolomé, Argonay Morales, aparece por Escrucha en Surtías, Eliezer Martín. Ah, otro bonito enfrentamiento, ¿eh? Aquí el luchador, la puntería de Artías tiene que tener cuidado. No, intentó ahí a paralela Eliezer, se defendió Argonay. Ahí está Argonay intentando sacón de camisa. Qué bonito enfrentamiento, ¿eh? Se están bien. Toque para atrás, sí, muy bien. Toque para atrás, y el Eliezer intentó girarse de nuevo, sí. Argonay. Hizo tambalear a Eliezer, pero tocó finalmente bien para atrás, se impone Eliezer Martín. Y lo dejó abajo. Bien, pues continúa en brega por Escrucha San Bartolomé, Diego Rodríguez, Adrián Jorge lo hace por Escrucha Unión Surtías. Podemos ver una bonita agarrada competida entre estos dos luchadores. Sí, aquí estos chiquitos de la media Arabato, alta de un equipo de otro Diego. Son chiquitos buenos. El San Bartolomé de Vargas Arabatito lo parte bien. La verdad que el San Bartolomé es quien más busca. Y toque al final lo domina y le toca para atrás a la izquierda, también lo tira. Se impone Diego Rodríguez en la primera. Segunda grada con la primera a favor, Jesús Afonso, Unión Surtías, Héctor Rodríguez,
Club de Lucha San Bartolomé. Hombre, chiquito del tiempo no debe tener problemas con este niño. Ya le dio la primera con cierta facilidad. Ahí se va el tobillo ahí, amigo, sí, rentito sí. Abajo. Luchador ya veterano, son chiquitos que tienen una cierta experiencia ya. Pues Jesús Afonso coloca el marcador en San Bartolomé 8, Unión Surtida 5. Donde veremos a continuación el segundo enfrentamiento de Argonei y de Elise Martín. Bien, en este caso con la primera favor, gracias por el escucho, Unión Surtida, Alessia Martín. Gracias frente por el escucho, San Bartolomé, Argonei Morales. O sea, un bonito enfrentamiento, teniendo dos chicos de buenas condiciones físicas. Pues claro, ahora el del Tía, pues a ver, a ver un poquito, el de San Bartolomé es el que tiene que alejar. Ahora tiene que alejar el luchador de San Bartolomé, porque con otro, si en este momento pues no se tira, porque sería eliminado. Entonces tiene que buscarlo de San Bartolomé. Bien, pues de momento no hay lucha, amonestado por pasividad. Sí, cuesta una pasividad el luchador el árbitro a los dos luchadores y esto pues le merma todavía más al luchador de San Bartolomé porque tiene que luchar y encima se carga de falta. Las faltas van en perjuicio al luchador de San Bartolomé porque con faltas puede también quedar eliminado. Pues no hay lucha, amigo Isidro, no lo intenta Argonei. Yo creo que debe el luchador de San Bartolomé. Ahí lo intenta, entre dos sacón de cabeza, pero... Eso no es una lucha por la cual puedes buscar a ese chico porque ahí defiende bien. Luchador impone... en mismas condiciones es muy difícil. Simplemente con dejarse caer sobre ti, pues quedas eliminado, te tira. Bueno, pues ahí está en el suelo Argonei, tal vez un golpito en la caída, pero nada, ahí se va a recuperar. Nada, yo creo que es el aire y nadie le gusta caer. Pues punto para el Tías, que se va a 6, 8-6, favorable al San Bartolomé. Sí, se va igualando el marcador, los luchadores del Tías, la puntalía, sabemos todos que tienen varios chicos, que son muy buenos luchadores, que pues marcan un poquito la diferencia, pero que los luchadores de San Bartolomé también pueden ganar la lucha. Segunda agarrada con la primera a favor, Diego Rodríguez, San Bartolomé, Adrián Jorge... Unión Surtida. En este caso pues igual que antes, el luchador del Tía tiene que alejar un poquito y ir a buscar al contrario, no puede quedarse a esperar. Oh, qué bonito garabato, como muy bien. Se impone nuevamente Diego Rodríguez, coloca el punto 9 para su equipo, San Bartolomé 9, Tías 8, perdón, Tías 6, 9-6. Otro nombre por el Clucha Unión Surtida, Jesús Afonso. Reaparece por el Clucha San Bartolomé, Óscar Fernández. Óscar que derribó a dos rivales, se retiraba y de nuevo reaparece para hacerle frente a Jesús Afonso. Bueno, aquí hay un poquito de diferencia, luchador del Tía. Un poquito más de veteranía y más luchadorcito. No lo va a tener nada fácil de San Bartolomé. Son luchadorcitos que tienen que ir saliendo para luego salir los puntales, ¿vale? Bueno, pues se impone ahí con media cadera. De traspié, girando un poquito la cadera, lo tira con facilidad. Se impone Jesús Afonso en la primera ante Óscar Fernández. Cuando creo que el rival de... Bueno, vemos a Tristán Cruz que se acerca al centro del terreno. Martín, sí, va a salir, me parece. Y ya también a su hermano el Camillita en silla, que será el rival de Diego Rodríguez. Con Antonio Brega por el Clucha en Surtida, Elías Martín, la hace frente por el Clucha San Bartolomé, Tristán Corujo, de los Corujos, amigo mío, de los folcloristas, de los jugadores de bola. De Petanca. Pariente de Leo, entonces.
No sé si es pariente de Leo, pero bueno, los Corú, Tristán, Tandy García. Son más sí, de jugadores Corú, de bola, de petanca, de su tío traspié bonito de LC. Su tío Lolo, que está en el grupo de gay. Sí. Lolo sí. Corú, el amigo Lolo, que sí, aquí le mandamos un saludo. Lolo era Lolo y Carmen. Gran jugador de bola y de petanca. Sí, son del Cascajo. Son de, el Cascajo, igual que yo abajo. Buena gente, sí, señor. Sí, bien. Corujo. Bien, pues se impuso con bonito traspié Eliezer Martín a Tristán Corujo. Cuando veremos a continuación a Alejandro Granado, que lo hace por el cruce de San Bartolomé. José Manuel Martín Camellita lo hace por el cruce de Unzurtía. Este niño de San Bartolomé ha mejorado bastante. Tiene un tamaño bueno, unas buenas condiciones. Y lo he visto que en últimos tiempos ha mejorado. Bien, pues ahí vemos ya la agarrada, otro de los puntales del día, José Manuel Martín Camellita. Alejandro Granado, un hombre espigado, un hombre alto. Sí, y ha hecho cositas, lo veo un luchador con condiciones, un poquito más de peso, y hay un luchador que hay que tirar. Vamos a ver cómo se le da esta noche. El luchador del día, sabemos todos que es un puntalillo, que lucha muy bien, pero el de San Bartolomé no se lo va a poner fácil. Oh, de momento están compitiendo los dos luchadores por derribarse. Sí, le veo al luchador de San Bartolomé con confianza, intentando buscar al luchador del TIA, aunque el luchador del TIA ha llevado la iniciativa, intentando cogerle el muslo. Pero de San Bartolomé se le presenta bien de frente y... Bueno, amigo, pues de momento igualdad, ahí lo intenta Camellita. También Alejandro Granado, está cruzado de arriba. La verdad que falta de técnica, amigo, en los dos luchadores. Sí, falta un poquito de técnica. Sí, falta un poquito de lucha, pero bueno, esperemos que todo eso se va cogiendo. Aunque la juventud es la época del momento bueno. Pero yo digo lo mismo que antes, solo llega ya casi los puntalitos, la final. Se lo juegan todo y los veo ahí con un poquito de... poco parados, viendo la avenida, intentando no caer. Pues se va a ir el tiempo en esta primera agarrada, tiempo reglamentario. Pues, agarrada separada. Aunque me parece que sorprende, el chico de San Bartolomé ha mejorado bastante, porque ya solo el mantener la posición y que este luchador del TIA no lo tire, es importantísimo, ¿eh? Segunda agarrada con la primera a favor, Jesús Afonso Núñez Urtías, Óscar Fernández, Club de Lucha San Bartolomé. Jesús Afonso, que puede colgar el punto 7 para su equipo ante un luchador inferior como es Óscar, sí. Garabato y este Adalena. Este tipo aquí no tiene rivales. No tiene, si rival. Pone las dos agarradas el luchador del TIA, marcador San Bartolomé 9, Unión Surtía 7. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento, con la primera a favor, lo hace por el Clucha Unión Surtida de Alicia Martín, le hace frente por el Clucha San Bartolomé, Tristán Corujo. Ya que hay una cierta diferencia, el luchador de Estía pienso yo que es un poquito mejor, pero el luchador de San Bartolomé con sus condiciones físicas y tal podría también ponérselo difícil. Bien, de momento no hay lucha. Ahí lo intenta Tristán, ahí esa se... Lucha es muy falsa. Intentaba un cango por fuera, pero ahí se emburra el mismo. Claro, hay ahí dos o tres luchadores que lo hacen bien, pero luego o trabas muy bien con el luchador muy cerquita, con mucha fuerza, como hace el amigo mayor, que es uno de los luchadores que hace esa lucha y es muy certero con ella. Pero si no, es una lucha falsa porque te metes tú mismo el garabato. Segunda agarrada con la primera separada. Lo hace por el Clucha San Bartolomé Alejandro Granado. Le hace frente por el Clucha Minú Surtías José Manuel Martín Camellita. Antes se vio un enfrentamiento igualado con poca lucha, pero igualado en que no se pudieron tirar, ¿no? Camellita, por más que intentó, que fue el que más hizo agarrar, pues al final no consiguió tirarlo a este chico espigado de San Bartolomé, que en los últimos tiempos ha mejorado bastante. Ahí intentaba toque para atrás, a toque de pito Camellita, aguantó Alejandro Granados.
con la mano a la espalda vemos a Camellita con la boca del pantalón, a Alejandro Granados. Vea luchando ese Manuel Tolomé, muy parado, tiene que bajar un poquito más, meter más el hombro si quiere. Ahora sí que lo está dejando en el tía con un poquito, se lo pone difícil por su tamaño, ¿eh? Se ve que es un chico delgado pero fuerte, hace control bien. Pero una lucha de pierna, el Camellita. No. Basa en levantar hacia arriba, no sí. Burra para atrás. Son hombres fuertes para meter una burra, amigo. Garabato, traspié. La posición que tiene el de San Bartolomé, pero hombre, el de San Bartolomé lo está haciendo muy bien también. Lo que está claro es que él tiene ahora mismo tiene un. Ahí, ahora sí entra el Garabato, Camellita, se aguantó Alejandro Granados. Existe Camellita, se le va el tiempo. Te sacó la manita para sacar una camisa, pero a un chico mucho más grande que tú es muy difícil ahí entrarle de sacón de camisa. Bien, pues de momento no puede Camellita con Alejandro Granados. Restan 22 segundos. La verdad que la gente está vibrando con esta granada, sobre todo la parte que toca aquí al lado de San Bartolomé. Está la gente. Pues claro, pues el caer este hombre, pues para San Bartolomé es un punto muy importante, ¿eh? Efectivamente, que es uno de los puntales del tía, sí. Junto con su hermano Eliezer. Sí, sí, es uno de los puntalillos. Yo creo que es su punto de lanza, Pepe, el luchador más importante, aunque su hermano y Jesús son chicos importantes en el tía, pero él es uno de los chicos más importantes. Bien, pues van a reanudar la agarrada, restan 22 segundos de la misma. El segundo enfrentamiento, recordamos que la primera agarrada fue separada. Intentó toque para atrás, Camellita, toque de pito. Tal vez no. Lleva más la iniciativa, intenta sí, panderera, el Camellita lleva más la iniciativa. Sí, yo creo que el luchador de aquí está intentando un poquito más, el luchador de San Bartolomé, un poquito más a la defensiva, no le hace caer. Tras pie, se va el tiempo. Tiempo reglamentario. Pues dos agarradas separadas. Eliminados ambos luchadores. Pues esto es un marcador. Punto importante para San Bartolomé. 9, ha de retirarse. Bueno, retirarse no, el marcador en 10, San Bartolomé. Importantísimo el punto sí. Conseguido por Alejandro Granado ante sí. José Manuel Martín. Es un poquito feo cuando son luchos juveniles, pero tenemos que entender también a veces pues que tienes un luchador encontrado que te elimina a uno de los luchadores importantes del otro equipo y a veces lo hace. Bien, pues continúa en brega por el Club Lucha Unión Surtías. Jesús Afonso reaparece por el Club Lucha San Bartolomé. Diego Rodríguez, aquí sí vamos a ver una agarradita bastante bonita entre los dos luchadores. La lucha llegando a la recta final. Marcador 10-9 favorable al Club Lucha San Bartolomé. Final del torneo Fundación La Caja de Canarias en su 38 edición. Ha sido amonestado Diego Rodríguez por mala posición de la cabeza. Poco justita la veo yo, poco justita. Poco justita. Pero bueno, el árbitro ve falta, hay que tocarla, está claro. Sí. Jesús Afonso que luchaba el año pasado, no, hace dos años, ¿no? En San Bartolomé. Hizo una campaña muy buena allí en San Bartolomé, luego viaja para Fuerteventura y luego recala en el Tía. Así que es un luchador que ya con su juventud tiene su rodaje. Bien, pues ahí están de nuevo, con una amonestación Diego Rodríguez, pues. A ver, lo intenta cadera y a la arena, cadera de Jesús Afonso, que da tierra con Diego Rodríguez, se ubica la primera agarrada de este favor, a su favor este hombre, Jesús Afonso. Sí, el árbitro reclama que se den la mano, porque caen y se dan la vuelta y yo creo que inconscientemente cada uno va para su lado. Pero yo creo que ahí no hay problema. Continúa brega por el Club Lucha Unión Surtías, Eliezer Martín, su rival Julen Martínez, luchador del San Bartolomé, un chaval fuerte también. Sí, hay dos luchadores muy similares y el de San Bartolomé ya sabemos a lo que va. No es bonito ni está bien, pero cruzadito, guacamanga, pantalón y a evitar por todo lo posible que el luchador del tío luche. Bueno, pues ahí lo intentaba Eliezer, también lo intentaba Julen.
Ahí como forcejean con la cabeza. Sí, ganándose la posición. Vale. El de San Bartolomé está intentando porque el de Tías no le luche y eliminando pues todo lo que pueda hacer. Ahí el árbitro pues debería saber si hay falta o no. Pues falta por pasividad los dos. Han sido molestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Y el luchador de San Bartolomé tiene, en la posición que está, tiene totalmente anulado al luchador del Tías. El luchador del Tías tiene que ser buscar otra posición, buscar otra manera. Porque si no lo tiene muy difícil desde ahí. Ahí busca el Garabato, LC. Ahora es Yule que intenta también. Cango por fuera. Oburra. Ahora tiene la cabeza un poquito al límite, pero bien, bien. Se está viendo un enfrentamiento interesante por lo que se juega, claro. Pues se va el tiempo también en esta primera agarrada, bastante disputada. No hay lucha, pero emoción a Raúl. Tiempo reglamentario, primera agarrada separada. Pues te lo... Yo creo que este chico de San Bartolomé lleva poco tiempo aquí. Sí, el chico creo que de Gran Canaria lleva poco tiempo compitiendo con el equipo juvenil. Sí, yo no es un chaval fuerte. Sí, fuerte, debe con una buena posición y haciéndole daño y frente a este luchador es el tío que sí que... Porque tiene una cierta experiencia y aunque no esté luchando, porque estamos claro que es una final y están buscando llevar el título, pero se lo está poniendo difícil. Este sí que ya también, si cayera este hombre, pues sería complicado para el tío. Hombre, si le cae el ISL, San Bartolomé tiene muchas posibilidades de ganar sí. La lucha. Ahora mismo las tiene ya, porque al caer la camellita, pero claro, todavía la lucha hay que, decidirla, hay que decidirla. No vamos a precipitarnos, que Jesús Afonso está en pie, está el ISL. Pero San Bartolomé lo está haciendo bien. Yo no pensé que pudiese a lo mejor llegar hasta aquí con posibilidades, pero las tiene todas, también igual que el tío. Bueno, pues a continuación el segundo enfrentamiento de Jesús Afonso ante Diego Rodríguez. Bien, pues nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor. Jesús Afonso, Unión Turtía, Diego Rodríguez, escudo de lucha San Bartolomé. La luchada de la grandísima final, emocionante final de esta grandísima final de la 38ª edición Torneo Fundación La Caja de Canarias de categoría juvenil que están disputando el Crucha San Bartolomé. Graficame, Crucha Unión Sortía, Cabrera Medina. Pues nada, en este caso, Pepe, aquí es que tiene que luchar el de San Bartolomé y el luchador del Tía un poquito a verla venir y el San Bartolomé a dejar porque con un lucha en contra, si pasa el tiempo quedaría eliminado y el del Tía, pues sabemos lo que hay, va a estar guardadito, que Jesús de eso sabe, a verla venir y cuando ve la oportunidad lucharía, si no, no va, creo que vaya a arriesgar mucho. Pues ahí lo ha intentado tímidamente Diego, amonestado por pasividad. Diego está intentando quitar la posición, pero muy bien posicionado con la mano en la espalda, amarrando ahí Jesús Afonso. El luchador de San Bartolomé está muy alto, tiene que bajar un poquito, intentar buscar algo, porque desde la posición que está lo va a tener difícil, porque el luchador del Tía, porque ya manga pantalón y con la manita de la espalda bien amarrada, va a ser difícil que salga de ahí menos para adelante. Muy bonita. Pues tras pie de Jesús Afonso. Tras pie, va a la rodilla de San Bartolomé primero. Sí, de aquí cae... A lo mejor el árbitro no la ve, pero sí cae el luchador del San Bartolomé. Creo que cae Diego Rodríguez. Sí, cae la rodilla, cae la rodilla. El árbitro consulta con su auxiliar. Sí. Y la verdad se la adjudica a Jesús Afonso, quien pone el punto 9 para su equipo. 10-9 favorable al San Bartolomé. 10-10, perdón. Marcador 10-10. 10-10, marcador empatado. Y con todas las espadas en lo alto, la verdad que todavía está la lucha abierta. Cualquiera de los equipos pueda ganar. Bueno, esto va a ser una agarrada decisiva. Sí, una para decisiva. El desarrollo final de la lucha. Sí, es que sería 11-10. Segunda agarrada con la primera separada. Julen Martínez de San Bartolomé, Graficame, Eliezer Martín, Unión Surtía, Cabrera Medina. Un bonito enfrentamiento, aparte de lo que se juegan entre ellos ahí. No sé a quién le vendría mejor la separada, pero están con una separada. Y el que tira, que va, el de San Bartolomé no le deja ganar la posición, se está dejando ganar la posición. Muy fácil, luchador del Tía.
Bueno, pues lo hemos cruzado los luchadores con las cabezas ahí. Las cabezas están muy al límite, muy al límite. Pues la pasividad ya tenía que estar cumplida. Han pasado más de 30 segundos. Sí. Y bueno, el colegiado no sé si es que el árbitro está dando un poquito de juego. Sí, pero yo creo que es pasividad. Ya la cantó ya. Hace rato que es la pasividad. El ya de San Bartolomé lo tiene claro. Se clavó y el del tío es que venga a buscarlo. Ahí lo está intentando el ESER. También intentó atacar Julen. La afición colectiva dice que es falta. Está muy al límite. El árbitro dice que no. Amigo, no se van a tirar, qué pena. El colegiado ha sido bastante benévolo. Yo creo que ha dejado mucho correr la pasividad, porque ya tiene que haber estado eliminado, sinceramente, los dos luchadores. ¿Esta qué sería? ¿La segunda? La tercera. Tercera. Pero se va a ir el tiempo. Pues el tiempo, ya está así, está lejos. Tiempo reglamentario. Al acumular dos gradas separadas, eliminados ambos luchadores del empate ahí a la empate 11. La gran final la van a decidir Aida Falcón por parte de San Bartolomé, Jesús Afonso por parte del Cruz Junior Surtía. Hubo malos gestos ahí. Pues 11-11, amigo Isidro. Y de verdad que va a ser una final de luchada bastante emocionante, sí, bastante bonita. Muy justita hasta el final y se va a decidir en los dos últimos luchadores. La verdad que ha estado bien. Poquito fuerte de lucha, Pepe. Poquito fuerte de lucha entre los dos equipos. Hombre, sobre todo los puntales del tío. Sí. También verdad que tanto Julen por parte de San Bartolomé como Alejandro Granado fueron a eliminar a los puntales, sí, del tío. En otras finales yo he visto a los luchadores de tía con un poquito más de superioridad, mientras que las han ido perdiendo, Bien, pues con empate 11 en el marcador se enfrenta con Cazón Blanco, camisa blanca. Aida Falcón Crucha, San Bartolomé con Cazón Negro, camisa blanca. Jesús Afonso con lucha Unión Surtía, 11-11, la luchada en la rectísima final. Estos dos luchadores van a ser quienes den el título de la 38 edición Torneo Fundación La Caja de Canarias, categoría juvenil, temporada 2022-2023. Puede ser Aida Falcón, puede ser Jesús Afonso, lo veremos. Ahí están ya. Y un juvenil, Aida Falcón, juvenil de último año y... Y Jesús Afonso, cadete también de último año. Sí, la salta juvenil. Entonces... Va a haber un bonito enfrentamiento y nada, aquí se decide esta noche la lucha. Aparte, estos luchadores se conocen, han estado por lo menos 2 años entrenando juntos en San Bartolomé y a ver lo que da esta noche la luchada. Aquí hay que tirarse, no vale las tablas. Bien, pues no hay lucha, lo mismo de antes, la pasividad ya tenía que estar para los dos luchadores. Sí, sí. Pero bueno, Santonio lo vemos un poquito reservado, ¿no? A lo mejor no queriendo ser protagonista. Yo de todas maneras tiendo a lo mejor en estos momentos a dar un poquito, no tampoco mucho, abrir un poquito más el margen para que luchen. Pero también el árbitro se podía acercar y invitarlos a que luchara. Está siendo bonito para las aficiones, porque está... Todo muy todavía en vilo y la verdad que está siendo bonito para las aficiones. Bien, pues se va a reanudar la agarrada, restan 49 segundos. Donde vemos a Aida Falcón, San Bartolomé, Jesús Afonso, Unión Surtías. Ahí un poquito más parado, intentando buscar. Y el Jesús Afonso un poquito más trancado, más metidito el hombro. Un poquito a verlo venir, a ver si el luchador de San Bartolomé se le afloja un poquito para arriba. Pues el tiempo corre, pues no se va... ve lucha ninguna. Al tiempo no hay... No hay lucha, no hay lucha. No hay lucha y sí hay pasividad, lo que el colegiado no la aplica. No, no las está pitando. Está dando un poquillo más de juego, está dejando correr el tiempo. Ni tanto ni tampoco, a mi Isidro. Sí, sí, yo creo que ya... Bueno, ahora pita la segunda. Bueno, ahí atacaba Aida. También hay que tener un poquito de calma, lo digo por los luchadores.
poquito de calma, un poquito de calma, porque el luchador de San Bartolomé ahí es un poquito impetuoso. Pero claro, los malos estos pueden... Sí, ya, yo te entiendo. Esperemos que no, que... Llevarle a que sean amonestados, por lo tanto, tranquilidad. Están con dos amonestaciones cada uno. Pues restan 6 segundos. 2 amonestaciones para ambos luchadores. El tiempo se va en esta primera agarrada. Sí, quedan 6 segundos. La verdad que está siendo bonita, no hay lucha, lo he dicho desde antes, falta un poquito de lucha a la final, pero ahora mismo la emoción de poder llegar, de poder ganar la final, pues me está valiendo. Bueno, pues ahí lo intenta. Intentan moverlo y intentan sacarlo. Lamentario. Pero no le está siendo fácil. Primera agarrada separada. Por lo tanto, pues en la segunda será la definitiva. Si no se derriban, se iría a la muerte súbita. Entiendo, se iría a la muerte súbita. Sí, debería, claro. Y nosotros, amigos, estamos en una incertidumbre de saber qué equipo va a conseguir el título. Yo espero y creo y quiero. Me gustaría que uno de los equipos ganara la lucha ahora. No habría que esperar a esa incertidumbre, volver otra vez a volver a hacer enfrentamiento, sino que ya se tiren. Yo creo que debería ser decisión de los árbitros el intentar decirles porque se busquen un poquito más para que la lucha gane. Bien, no, pues, no gane la lucha. A continuación el segundo enfrentamiento que será el definitivo de Arias Falcón, Jesús Afonso. Segunda agarrada con la primera separada. Aida Falcón, San Bartolomé, Graficame, Jesús Afonso, Unión Sortía, Escabera Medina. Ambos luchadores acumulan 2 amonestaciones de la primera agarrada. Mucho emoción, en este caso, bastante nerviosismo, un título en juego. Sí, claro. San Bartolomé, que bueno, no ha tenido suerte con el equipo senior. Sí, con el equipo juvenil, que lo planta en una gran final. Y también en la final de cadete. Sí, no, San Bartolomé en categorías inferiores es un equipo que trabaja bien y tiene equipitos que siempre están tanteando en la zona alta. San Bartolomé es un pueblo grande donde se puede trabajar bien y conseguir siempre base. Ahora... Claro, pues ahí llegaba fuera de la línea reglamentaria del terreno. La verdad que es una agarrada bastante igualada, Isidro. Son dos luchadores muy parecidos, que han entrenado juntos, donde se conocen. Aida simplemente está esperando con la mano en la espalda partirlo hacia adelante. Y el luchador de Tía es conocedor, parece, de lo que Aida quiere. Entonces está un poquito resguardando, no es que intentando buscar, pero con un poquito de reparo y dejando, no devolviéndose loco. Pero yo creo que van a caer, Pepe. Tengo la cosilla esa, uno de los dos tiene que caer, no deberíamos llegar a otra cosa, la lucha juvenil. Debería caer uno de los dos luchando. Bien, pues se reanuda la agarrada, resta 1 minuto 10 segundos. Con la boca del pantalón a Jesús Afonso, con la mano a la espalda a Ian Falcón. A mí me da que el de Tías tampoco va mucho por la lucha, yo creo que... Aquí se le debería jugar más el San Bartolomé que el Tía, con las posibilidades de tener luego que volver a enfrentarse con los puntales del Tía que ya han caído. Bien, pues fueron amonestados nuevamente, fue pasividad, como eran 3. No se derriba, no hay lucha. Es que no se busca. Ahí han buscado un poquito más, pero el luchador del Tía está muy metido debajo y es difícil de mover. Ahí ya está buscando un poquito más. Bueno, vemos a Jesús Afonso dialogando con José Antonio Elvira. Pues restan 26 segundos, amigo. Sí. Resta poquito y muchos huevos. 3 amortizaciones para ambos luchadores. 26 segundos, ahí se van a tomar un traguito de agua para refrescarse, sí, un poquito y coger un poquito de aire. Está bien. Y de verdad que, bueno, nosotros estamos aquí, amigo Isidro, nosotros esperando. Nosotros damos al público lo que nos dan los luchadores. Los luchadores, efectivamente. Y entonces,
pues en este momento están un poco en pausa. Yo creo que el de San Bartolomé está buscando más que el de Tía, y el de Tía pues está esperando que esto se quede así, porque ellos, el volver a hacer enfrentamiento le favorecería, yo creo que más al Tía que San Bartolomé. Bien, pues dispuestos a afrontar los 26 segundos que restan de esta segunda agarrada. Recordamos, en la rectísima final con el mejor en empate a 11, se están enfrentando Jesús Afonso y Aya Falcón en la segunda agarrada, con tres amortizaciones para ambos luchadores. Sí. Vale, lo intenta ahora Jesús de cadera. ¡Ay, a la arena! ¡A la arena! ¡Aya Falcón! El Unión Surtía que se proclama campeón de la 38ª edición Torneo Fundación La Caja de Canarias de categoría juvenil, en una final, amigo mío, de infarto. Lo más que darle la enhorabuena, Tía, campeón. Y nada, y a seguir trabajando. Bueno, pues ahí celebran los luchadores el Tía el título. Y de verdad que bueno, evidentemente justo vencedor el Tía, no hay nada que... lo tiró bien tirado. Eso. Lo tiró bien de cadera y bueno, Aidan no estuvo conforme con la caída, pero creo que cae el luchador el San Bartolomé. Yo lo creo que cae limpiamente, yo no veo otra cosa sino que lo que cae. Por lo tanto, se adjudica el título el Cruchanú Surtías. Lo que sí, hombre, Jesús es bueno, pero esperé. Nosotros pensamos que hubieron otros luchadores en Tía que fuesen los que decidieron la lucha, y la ganó Jesús. Muy bien por parte de Jesús. Pues el Unión Surtías que consigue Liga y Copa en la categoría de juveniles. Y bueno, evidentemente con hombres importantes como los hermanos Martín, como Jesús Afonso, la base que, bueno, que entrena el amigo Francisco Isa Pirañita, que bueno, también estará contento y orgulloso del trabajo que realiza en el sur de la isla, en Tía. Sí, los últimos tiempos el Tía pues, ha dado un pasito adelante. A veces puedes tener un poquito de suerte, coincide unos chicos fuertes. También ten en cuenta que este chico que hoy día gana la lucha aquí, empezó a entrenar el Lanzarote en el San Bartolomé, luego se fue para Fuerteventura, terminó en Tía y... Bien, pues a continuación será la entrega de trofeos. Al máximo tumbador, al más espectacular, al campeón y al subcampeón. Lo veremos a continuación. Bien, pues Eliseo Martín fue el luchador más regular del torneo La Caja de Categoría Juvenil. Y a continuación pues se va a entregar el trofeo de subcampeón. El Colucha San Bartolomé, subcampeón de este torneo copero, entrega el alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé, Isidro Pérez, y recogiendo el trofeo Argonay Morales y Diego Rodríguez. Y campeón de la 38ª edición del torneo Fundación La Caja de Canarias, el Colucha Unión Surtías, entrega el concejal de deportes del Ayuntamiento de Tía, Sergio García, que recoge su capitán. Bien, pues ya se han entregado los trofeos, simplemente un trofeo al luchador más regular y el trofeo a subcampeón y campeón. Nosotros intentaremos buscar alguna entrevista, será difícil porque estamos fuera de tiempo y tenemos que seguir nuestro trabajo. Bien, pues finalizó esta gran luchada juvenil que le hemos llevado a través de Biosfera Televisión, donde ha vencido el Cruchano Surtías 11 a 12 al Colucha San Bartolomé. Estamos con uno de los grandes protagonistas, Jesús Afonso. ¿Qué tal? Buenas noches y felicidades. Hola, Pepe. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ¿qué significa para ti el ser tú el hombre que diera el título a tu equipo, a Unión Surtías? Bueno, la verdad que muy satisfecho. Se ve que después de las lesiones, tanto entrenar, se ve en el campo los resultados, que poco a poco van saliendo las cosas. Y muy feliz por dar un título al Tía, que yo creo que tanto hoy me lo llevo yo el mérito, no como quien dice, pero de aquí para atrás han estado empujando todos los compañeros, él y Joel Camella. La verdad que hemos una temporada, la cerramos con un broche de oro, la verdad. ¿Y a quién le dedica este triunfo, Jesús? El triunfo, pues mira, se lo podría dedicar a mucha gente, pero principalmente a mi familia que está ahí todos los días, a mi entrenador, que es el que me saca el rendimiento, y cómo no acordarnos hoy de nuestro amigo Jorge Quintero, que está pasando un momento difícil, pero bueno, se la dedico a él, gracias por todos los entrenos y seguro que lo volveremos a ver dentro de poco por aquí. Seguro que sí, seguramente que Jorge estará de nuevo en los terreros, está pues compitiendo en una gran luchada que va a ganar. Jesús Afonso, ¿el futuro para la próxima temporada 23-24? No sé, Pepe, si quiero disfrutar este título y luego ya esta semana ir pensando, pero bueno, muy contento con el Tía y ya veré qué hago. Gracias, Jesús, felicidades nuevamente y ahora pues a continuar
ya que tienes aún pues una final de senior y también la, en este caso la Supercopa, ¿no? Que aún no ha acabado la temporada. Gracias, Jesús. Nada, a ti, Pepe, muchas gracias.